Todo lo que un jinete puede necesitar. Lexis. Moda y estilo en chaquetas, camisas, botas, botines, guantes, gorras y cinturones. Lexis. Equitación total para tu caballo. Lexis. Sillas inglesas para doma y salto, vaqueras, españolas, lusitanas y de uso general con ajuste perfecto para el caballo y equilibrio garantizado. Lexis. Y la magnífica cabezada Lexis Green, realizada íntegramente con cuero vegetal de primera calidad procedente de Estados Unidos y curtido de forma ecológica. Lexis. Excelente relación calidad-precio. Lexis. Confort, elegancia y equilibrio para el caballo. Lexis. Tu marca de confianza. Estamos en las instalaciones de la Hípica de Toledo, que ha acogido este año un buen número de competiciones nacionales. Arrancaba ya en el mes de febrero, en lo que fue la ruta de invierno, luego estuvo el concurso de primavera 5 estrellas y ahora este concurso nacional de 4 estrellas, un concurso de 3 días. Vamos a ver a continuación lo que fue el desempate del Gran Premio. Un Gran Premio que contó con 43 participantes, de ellos 9 consiguieron resolver todas las dificultades sin derribos y en el tiempo del recorrido de Ángel Cerdido. 9, por tanto, clasificaron para el desempate, se quedaba fuera por culpa de un punto de penalización por superar el tiempo concedido Vicente Verdejo. Vamos a ver el desempate, 6 obstáculos, 7 esfuerzos, 50 segundos el tiempo concedido por Ángel Cerdido para este desempate. Estamos viendo ya precisamente al primero de los jinetes de este desempate. Se trata de Kevin González de Zárate montando a Chevalier. Ahí vemos al jinete a la vez ensayando esa vuelta a la derecha, sin duda una de las grandes dificultades de este desempate, ese giro cerrado a por el doble. Chevalier, caballo hanoveriano, caballo de 15 años, ganador con Kevin este año del Gran Premio de Munguía. Antes había ganado otros, muchos además, con él y con su anterior jinete, con Iván Serrano. Allá va Kevin, que este año lleva un muy buen año, ganador del Gran Premio Internacional de Santander, segundo en La Coruña, y le vemos en esa primera calle de triple barra vertical en 7 trancos, 29 metros y medio, el giro a la izquierda al vertical. Y ahora galopada y cerradísimo, giro a la derecha, hay que montar, hay que ir a por el doble si se quiere llegar al fondo. Yendo ligero como siempre Kevin con este caballo, con toda la experiencia del mundo, salvando el vertical. Y fíjense qué manera de galopar al último, 12 trancos al último, el 12, y terminando con 0 puntos y poniendo la prueba carísima desde el principio, Kevin González de Zárate, con un tiempo de 34 segundos. 52 centésimas. De Kevin González de Zárate, un habitual en los grandes premios nacionales y también internacionales, a Iván Serrano, otro jinete que ha ganado todos los grandes premios que se puedan imaginar, nacionales, también algunos internacionales, ganador de la Copa de Naciones de Lisboa con España, bronce en el último campeonato de España. Aquí le vemos con este alazán, Rubis de Cormeil, caballo que habitualmente compite con su alumno Iker Jauregui, caballo francés de 12 años, hijo de Rosier. Ahí le vemos iniciando sobre esa triple barra, abriéndose un poquito para dar 7 trancos y para girar rápido a la izquierda por delante de este vertical, yendo a por todas al vertical azul, y ahora cerrándose por delante de ese vertical. Fíjense ahí saliendo de la vuelta, perfecto ese giro de Iván Serrano al doble. Está yendo muy ligero, fíjense ahí cómo se ha cerrado en esa vuelta también al vertical. Y ahora yendo por todas, fíjense qué manera de buscar el último salto desde lejos. ¡Ay! Se fue el derribo, esa galopada final tiene mucho peligro. Se fue el toque en el último salto cuando batía claramente por tiempo. 32-17 hizo Iván Serrano. Había batido por casi 2 segundos y medio a Kevin González de Zárate. Pero llegó el toque en el último obstáculo, por lo que Kevin mantenía la primera posición. De dos jinetes ya con mucha experiencia, aunque todavía son jóvenes, y con muchos grandes premios ganados, a una joven promesa, a un joven jinete gallego, sexto este año en el Campeonato de España Juvenil, en su primer año como juvenil, campeón de Galicia infantil, fue noveno en el Campeonato de España, tercero en el Princesa de Asturias. Diego Ramos Maneiro monta a este Texas de Trebomp, un hijo de Gin Tonic, caballo francés de 10 años. Caballo que le ha empezado a montar este año. Muy buena esa vuelta, muy buena esa vuelta al doble. El caballo está saltando francamente bien. Caballo que antes montaba Beatriz Llanza, luego lo montó Patri Maldonado, luego Laura Roquet.
y ahora con Diego Ramos Maneiro en este su primer año como juvenil y galopando fuerte a por el último. Extraordinario este joven jinete que monta como si llevara años, muchos años montando a caballo. Mucho mérito, desde luego, porque además fue el único que consiguió clasificar a dos caballos para el desempate. De momento, segundo, Diego Ramos Maneiro, con un tiempo de 36 segundos y 15 centésimas por detrás de Kevin González de Zárate. Seguimos con jóvenes jinetes gallegos. Este es un poco mayor que Diego Ramos Maneiro, pero es joven también. Compite en la categoría de jóvenes jinetes, es Roy Calviño y monta a Enjoy, un caballo holandés de 8 años, hijo de Amadeus, al que se le acaba de ir el derribo en el vertical número 2. No sé si tenía pensado ser conservador o ha optado por serlo tras el derribo, pero ya han visto que se ha ido por detrás, no ha hecho ese recorte. Y ahora vemos que también se va por detrás del vertical al doble. Roy Calviño, este año ha sido tercero en el 4 estrellas del Pinar, también tercero en los Porches. Hizo cero en 2 días en el Internacional 4 estrellas de Casas Novas, estuvo en el desempate del Gran Premio del Chas. Está haciendo un muy buen año Roy Calviño con este Enjoy. Ahí vemos que da hasta 2 trancos más que los jinetes que le han precedido en esa galopada al último. Caballo saltando bien, pero con ese derribo en el 2 termina con 4 puntos en un tiempo de 44 segundos y 6 centésimas. Al que vemos ahora es a Alberto Márquez Galobardes. Otro jinete como Kevin González de Zárate o Iván Serrano, con muchos grandes premios ganados, con experiencia internacional también, subcampeón de España, ganador de la Copa de Naciones de Lisboa con el equipo español, este año segundo y quinto de 2 grandes premios internacionales en Oliva. Aquí le vemos con esta yegua nacional, Ineta del Maset, hija de Indre del Maset, yegua de 10 años, con la que Alberto Márquez Galobardes ha ganado grandes premios en el Club de Campo o en Salamanca, por ejemplo. Ahí vemos esa vuelta, muy buena la vuelta al doble. Ineta del Maset, que venía de correr en Gijón, en Las Mestas, que este año ha corrido el Campeonato de España Juvenil con Luis Martínez Dirujo. Su padre Cayetano también monta esta yegua. Y ahí vemos esa galopada al último, con derribo de nuevo el último. Ahí cometió su única falta Iván Serrano. Ahí ha derribado Alberto Márquez Galobardes, que se queda con 4 puntos en un tiempo de 34 segundos 65 centésimas. No batía, se quedaba 15 centésimas de Kevin González de Zárate, que mantiene la primera posición. Paloma Barceló, siguiente participante. Primer año en la categoría de jóvenes jinetes, ganadora este año de un gran premio en la Universidad Camilo José Cela. Segunda en Aros, en Murcia. Una amazona que ha representado a España en 4 campeonatos de Europa. La categoría juvenil, que es la actual subcampeona, fue subcampeona de España juvenil el pasado año. Fue plata por equipos en 2015. Monta Charanta, una yegua holandesa de 10 años, hija de número 1. Ahí vemos que se va lejos, aunque por delante del vertical. Ahí se quedó un poquito cerca de la entrada del doble y llegó el derribo en ese fondo. Lástima, 4 puntos para Paloma Barceló con esta yegua que el pasado año compitió sobre todo con su profesor, con Bobby Maldonado. La yegua disparándose un poquito en esa galopada al último y ha tenido que corregir, sujetar y poner orden antes de ese fondo final. 4 puntos para Paloma Barceló en la entrada del doble en un tiempo de 38 segundos y 23 centésimas. Al que vemos en pista ahora es a Leonardo Pereira Saavedra, montando a Kisan Gran, la magnífica yegua Oldenburgo, yegua de 12 años, hija de Kedams Rubín y madre por Granus, yegua que venía de ser tercera en este mes de septiembre en un gran premio en el RAZ en Madrid, octava el viernes, tercera el sábado, no había hecho ni un solo derribo en el concurso, 0 en el recorrido previo, una yegua con un salto magnífico, con mucha calidad. Y una yegua que ha tenido buenos resultados también en competición internacional. El pasado año, de hecho, a finales de año fue quinta con Leonardo Pereira en un gran premio de la Copa del Mundo 3 estrellas en Argelia, en Mostaganem. Un gran premio que ganó nada más y nada menos que el subcampeón del mundo, Abdulaziz Albatli. Resultado de enorme mérito el que consiguió a finales del pasado año Leonardo Pereira con esta Kisan Gran,
a la que vemos ahí galopando fuerte a por el último salto. Bien, qué bien vuela sobre ese último fondo. Gran concurso el de Leonardo Pereira, que terminaba sin un solo toque con Kisangram en un tiempo de 35 segundos 11 centésimas, que le colocaba de momento segundo a falta de los dos últimos jinetes del desempate. Ahí estamos viendo al penúltimo, ya lo hemos visto antes, Diego Ramos Maneiro, el joven jinete gallego que ya había hecho cero anteriormente con su primer caballo, con Texas de Trebomp. Había hecho un tiempo de 36-15, de momento está tercero con Texas de Trebomp y ahora sale con Caddington, este veterano caballo hijo de Cartago, anteriormente de la familia Añón, caballo que Diego Ramos Maneiro ha utilizado en un buen número de competiciones internacionales este año y al que, como vemos, se le ha ido un derribo en ese vertical número 2, donde antes también había derribado Roy Calviño. Una lástima, 4 puntos para Diego, que al igual que antes hizo Roy Calviño, ya no ha hecho ningún recorte más, ha ido por detrás en esas dos vueltas. Y ahí el caballo derribando también la entrada del doble. Ya son, por tanto, 8 puntos para Diego Ramos Maneiro, con este caballo al que le hemos visto competir en el Internacional de Madrid, en La Coruña, en Valkensbar. También ha estado en Vejer o en Biarden. Diego, que no pudo poner la guinda a una gran prueba con una impresionante victoria en un 4 estrellas, pero que, insisto, hay que resaltar el enorme mérito de la prueba que hizo este joven jinete que metió a 2 caballos en el desempate. Y vamos ya con el último participante, una amazona que ha sido, desde luego, protagonista este verano con un gran éxito internacional, segunda clasificada en el Gran Premio 5 Estrellas Internacional de Gijón. Ella es Laura Roquet, en ese gran premio de dominio español, con Gerardo Menéndez como vencedor y con Laura Roquet como segunda clasificada. Laura Roquet, que también ha estado en el equipo español, en la Copa de Naciones de Lisboa, también en Odense. Aquí monta a Galinka Van Orshoff, yegua belga de 8 años, y ha sido segunda el viernes, quinta el sábado. Tampoco había tocado un palo en el concurso Laura Roquet con esta yegua. Ahí buscando el doble, yendo ligera Laura Roquet. Penúltimo salto para la amazona catalana y el último galopando fuerte. El tiempo a batir de Kevin González de Zárate era un tiempo de 34-52 y llegaba el último salto y el derribo. Otra vez el último, igual que Iván Serrano, igual que Alberto Márquez Galobardes, 33-30 fue su tiempo, batía, pero llegó el derribo en el último salto. Todo lo que un jinete puede necesitar. Lexis. Moda y estilo en chaquetas, camisas, botas, botines, guantes, gorras y cinturones. Lexis. Equitación total para tu caballo. Lexis. Sillas inglesas para doma y salto, vaqueras, españolas, lusitanas y de uso general con ajuste perfecto para el caballo y equilibrio garantizado. Lexis. Y la magnífica cabezada Lexis Green, realizada íntegramente con cuero vegetal de primera calidad procedente de Estados Unidos y curtido de forma ecológica. Lexis. Excelente relación calidad-precio. Lexis. Confort, elegancia y equilibrio para el caballo. Lexis. Tu marca de confianza. Con imágenes de los protagonistas terminamos. Ahí tenemos a Diego Ramos Maneiro, que terminó tercero con Texas de Trebomp y que también estuvo noveno con Caddington. El segundo clasificado, sonriente, no es para menos, Leonardo Pereira Saavedra con Kisangram. Y el vencedor, Kevin González de Zárate, montando a Chevalier. La cuarta plaza fue para Iván Serrano, quinta Laura Roquet, sexto Alberto Márquez Galobarde, séptima Paloma Barceló, octavo Roy Calviño. Con los protagonistas en la Vuelta de Honor terminamos. La próxima semana, más. Todo lo que un jinete puede necesitar. Lexis. Moda y estilo en chaquetas, camisas, botas, botines, guantes, gorras y cinturones. Lexis. Equitación total para tu caballo. Lexis. Sillas inglesas para doma y salto, vaqueras, españolas, lusitanas y de uso general con ajuste perfecto para el caballo y equilibrio garantizado. Lexis. Y la magnífica cabezada Lexis Green, realizada íntegramente con cuero vegetal de primera calidad procedente de Estados Unidos y curtido de forma ecológica. Lexis. Excelente relación calidad-precio. Lexis. Confort, elegancia y equilibrio para el caballo. Lexis. Tu marca de confianza.